Oye, ha sido muy dura con él, ¿eh? ¿No ves que está enamorado de ti? Ah, es un machista. Solo le encantaría llevarme a la cama. Y a mí, a este y a aquel también. Oye, Andrés, ¿tú crees que sacaremos algo en claro de todo esto? Pues yo creo que sí. Me lo dice mi intuición y mi intuición no me falla nunca. Tengo ese sexto sentido propio de los genios de este oficio. Se llama olfato. Olfato, sí. Yo creí que eso del olfato era un sentido del que podía disfrutar cualquier hijo de vecino. Pero si tú lo dices... El mío es un olfato especial, mucho más profundo. ¿Ah? No me extraña con esas narices. Tú lo has dicho. Cualquier periodista es un manta mientras no demuestre lo contrario. Y los chatos aunque lo demuestren. ¿Dónde he oído antes eso? ¡Qué gracioso! Adiós. Hasta luego. Adiós. Oye, olfato profundo. ¿No se te olvida nada? Gracias. No, sí, el olfato lo tienes muy bien, pero lo que es la memoria... Oye, a propósito de memoria, ¿no ibas a invitarme a cenar una noche de estas? ¿Cada cuándo tengo que recordártelo? Esta noche no puedo, lo siento, tengo una cita. ¿Con la persona de siempre? Sí, con la de siempre. ¿Y en el mismo sitio? Sí, en el mismo sitio, ya sabes. Hamburguesas, patatas fritas, Pepsi-Cola... Y yogur de fresa. Yogur de fresa, y luego, pues, balance semanal, examen de notas, ruegos y preguntas, un poco de televisión y a la cama. Dale recuerdos. Se los daré. Y que conste que no se me había olvidado... Si le das un poco de prisa, todavía puedes comprar una ración de crema tostada para después de los ruegos y preguntas. ¿Todavía le sigue gustando la crema tostada? Sí. Adiós. Ah, un momento. Y por si sirve de algo, dile que no tengo nada en contra de las cenas íntimas. Ya sabes. Se lo diré. ¡Psst! ¡Eh, fantasma! ¿Eh? La carpeta. Ah, coño, sí, la carpeta. Gracias. ¿Sabes que eres un viudo muy interesante? ¿Eh? ¿Sí? Pues no había caído, pero si tú lo dices...